Bueno, iniciando una aventura más. Sin duda este viaje lo quería hacer hace bastante tiempo, pero por todas las restricciones de movilidad, entre otras, por el Ministerio de Salud y el gobierno, pues fue muy complicado, pero ya hay un poco más de libertad, por decirlo de esa manera. Pero bueno, aquí estamos, rumbo hace una aventura más, bastante emocionado. Cuando se da la oportunidad de algo, tienes que aprovecharla y hacerlo sin pensarlo dos veces. Así es, pues ya casi en un rato nos vamos, solo hay que esperar que la doble vía se quite y pasen los buses para irnos. Parada, vamos a primero comprar unas cosas que tenemos que comprar para poder seguir. El bus va a demorar bastante, le pregunté a un muchacho cuánto demora el bus aproximadamente. Viene a las 10 de la mañana y apenas son las 9 y 3 aproximadamente. Simplemente queda seguir esperando, que yo me desespero a esperar. No me gusta mucho esperar, pero bueno, toca esperar, no hay de otra. Ya me pegó la hambre, no sé si comer o esperar a la segunda parada, porque yo pensaba comer en la segunda parada, no ahora. Ya son las 9, no he desayunado, no me he comido absolutamente nada y obviamente la hambre comienza a pegar ya. Ya veré si como o no como. Bueno, segunda parada. Ahora tengo que primero arreglarme bien la maleta, que vaya cómodo obviamente, y empezar la aventura. Bueno, maleta acomodada, perfecta, para darle con todo. Se inicia la aventura. Tengo que decir que estamos muy lejos. Obviamente voy a caminar, se puede agarrar taxi, que creo que son como 4 o 5 dólares creo aproximadamente, pero obviamente la caminata es parte de la aventura. Hoy sin dudas se va a caminar mucho, sin duda. Si uno no camina, pues la aventura está incompleta. Hace varias paradas de descanso para la espalda. Yo creo que aguanto una media hora de full caminata. Si no mal equivoco, tenemos que caminar aproximadamente 3 horas contando esto. Pero sin duda es un ambiente muy bueno, una brisa sabrosa. Pues estas vistas hermosas por aquí, pues normal, la caminata va a ser muy buena. Pero bueno, vamos con todo. Primera parada leve, porque hay que descansar un poco el hombro. También voy a cambiar las cosas de posición de la mochila. El lado voy a esto para que esté mucho más cómodo. Las imágenes que vieron anteriormente del cerro, pues ahí hay que llegar a la cima. Pues sin dudas falta un montón. Pero bueno, ya son prácticamente las 11 de la mañana y no vamos ni por mitad de camino. Vamos a tomar todo para seguir. Bueno, hice otra parada para ponerme lo que observan ustedes, la colcha, para que hiciera un soporte, para que estuviera mucho más cómodo, porque me estaba reventando los hombros. Así es un poco más relajado, un poco más aliviado los hombros. Pero bueno, aquí seguimos para adelante, todavía estamos lejísimos. Estamos saliendo hacia la carretera de Punta Chame para agarrar para el navío. Así que pues para allá vamos. Pero bueno, dándole, un poco cansado, con hambre. Pero bueno, por suerte, hermosas vistas. Por donde mires, una risa sabrosa. Pero bueno, seguimos. Seguimos tirando pasos, aproximadamente faltan 43 minutos, 3 kilómetros con 500 metros, algo así. Bastante cansado también porque no he desayunado también.
eso quita energía, pero es que no quiero parar porque estamos bastante lejos todavía. Van a ser las 1 de la tarde, todavía pues falta un montón. Y por eso es que no quiero parar, porque si paramos voy a perder bastante tiempo. Este tiempo ya debería de ir ya llegando a la cima, así que todavía no puedo comer, pero todavía tengo fuerza. Entonces sigue dándole. Bueno, hemos hecho otra parada más, creo que la tercera parada que hemos hecho. Estamos bastante cansados, creo que ahora sí vamos a comer porque necesitamos recuperar energía. Un desayuno, almuerzo, porque ya estamos casi 1 de la tarde, así que puede ser un desayuno, almuerzo. Tengo el hombro bastante adoloridos, pero bueno, hay que seguir dándole. Vamos a 2 kilómetros y algo, o 27 minutos todavía nos falta. Parte de la aventura de este viaje. Y después de una caminata bastante larga, llegamos al Líbano. Estamos llenando los galones aquí donde una señora, ya que tomó bastante agua durante el camino para llevar agua. También estamos recargando las cámaras, los teléfonos. También vamos a descansar un rato, aproximadamente son las 1:30 de la tarde. Vamos a descansar solamente media hora para comenzar a subir. Supuestamente es por este camino de aquí. Google Maps dice que seguíamos más para adelante, pero ya estamos bastante cansados, entonces la señora de aquí al frente nos dijo que por aquí también suben, y que espero que sea igualmente para llegar. Pero bueno, descanso leve leve y para arriba. Pues empezamos el sendero, el ambiente se siente muy bien, simplemente queda hacia la cima. Detrás de mí se encuentra un cartel, propiedad privada, no pase, por aquí no es. Yo sé claro que por aquí no es, pero es que me dijeron que por aquí el sendero, dice la señora, pero no me daré confianza a pasar, obviamente que no, está en grande, en rojo. Bueno, voy a actualizarlos detalladamente. Cuando venía ya para acá, allá afuera en la entrada, había camino que era una T, izquierda, derecha. Mi mente, porque yo me recuerdo más o menos, no del todo, pero mi mente me dijo que era hacia el lado derecho. Ahí había unos muchachos, comenté que para subir el Cerro Chame me mandaron para el lado izquierdo. Y yo dije, bueno, son de acá. Y entonces, pues, yo tuve la confianza porque veía acá y vaina. Y yo, bueno, ok. Y no era mi mente, mi conocimiento. La vaina es que nos fuimos para allá. Cuando llegamos al final, pues salimos a la carretera, como le comentaba, la carretera de para Punta Chame. Y de allá nos dijeron que bueno que siguiera para el avión. Llegamos al avión. Después de tanta pregunta y tanta vaina y todo eso, lo que vieron, que subimos hasta allá, vaina privada, bajamos, pedimos más información. Hasta que vino alguien de verdad que nos pidió información. Nos dio un bote, que es un bote, es un aventón. Hasta acá, nuevamente donde había iniciado en la mañana. Y entonces me dijo que era recto, recto, por donde al principio pues yo dije que era para acá, pero por no hacerle caso a mi instinto, pues nos fuimos hacia otro lado que no era. La vaina es que ya vamos rumbo para el cerro, pero bueno, gracias que tengo un poco de fuerza, un poco de resistencia, pues estoy aguantando todo esto, porque sinceramente no cualquier persona aguanta todo el trayecto que llevo dando en el día de hoy, desde la salida de mi casa acá. Aproximadamente ya son las 4:19 de la tarde, y bueno, a seguir dándole. Y bueno, obviamente llegamos a la entrada donde yo sé que era. Sí, claro, yo me recuerdo de todo esto. La única recomendación que te puedo dar en esta ocasión, sigue tu instinto. Si tú sabes algo, pero no estás tan seguro, igualmente sigue tu instinto. Claro que si no sabes, pues bueno, tienes que pedir ya lo que viene siendo información y eso. Bueno, llevo aquí como 3 minutos tirado y esto es magnífico, muy cansado. Con esta brisa aquí, de aquí no quiero parar, pero obviamente hay que seguir, estamos todavía demasiado de lejos. Ya, vámonos, muchas gracias. Hay que seguir, todavía todo eso, mira ustedes mismos.
serpientes como las que están viendo detrás mío siguen y siguen. Mucho más atrás vimos una culebra. Suerte, nada pasó. Siguió su camino, nosotros el nuestro. Pero bueno, ahora se hace la tarde, aproximadamente unos 5 minutos, pues ya son las 6 de la tarde. Todavía hay buena luz del sol, todavía es algo bueno. Todavía falta bastante camino todavía. Yo calculo que vamos casi por la mitad, un poco menos de la mitad. Estamos aquí en el famoso desvío alto de Chame. A veces que no entre, pero obviamente se entra por el sendero. Todavía falta bastante. Allá, si lo puedes notar, aún falta subirla. Vamos a seguir. Bueno, son aproximadamente las 6 de la tarde con 46 minutos exactamente. Lo que queda simplemente es ya subida, sin vegetación. Estamos bastante cansados. Otra parada más porque así nos podemos seguir. Sin duda está haciendo una brisa muy buena. Actualizo. Bueno, la cima, después de una larga lucha, todavía tengo que acomodar todo y la carpa todavía, y a comer también, que tengo una hambre brutal. Está todo oscuro obviamente, así que no le puedo mostrar mucho. Todo arreglado, todo listo, una brisa brutal, la campaña se está moviendo loca. Voy a quedar sin campaña, simplemente voy a comer y a dormir, así que no grabaré más nada por esta noche, así que mañana en la mañana nos veremos. Muy buenos días, un ambiente espectacular, una brisa espectacular sigue haciendo todavía. Hermosos paisajes hacia atrás mío, qué hermosura, un sol espectacular está haciendo. Acá te lo muestro todo para que ustedes mismos lo vean, esta hermosura de donde me encuentro en el día de hoy. El Cerro Chame tiene una elevación de 560 metros sobre el nivel del mar. Cerro Chame tiene un ambiente cálido, sin duda una brisa espectacular y unos paisajes hermosísimos. Del Cerro Chame se pueden observar muchas cosas, como la carretera panamericana. Desde el Cerro Chame también se observan dos islas, Isla Otoque y Isla Bona. También se observan varias playas como Playa Gorgona, Playa Coronado, Punta Barco y El Palmar. Y en la cima se encuentra la Cruz de Cerro Chame. Sin dudas, vistas hermosísimas. Ahora sí, vamos a conocer a mucho más detalle toda esta hermosura que me rodea el día de hoy. Esta hermosura, todos estos paisajes que me rodean,
en el día de hoy ya está todo acomodado para lastimosamente descender. Y con estos hermosos paisajes, con esta brisa espectacular, me despido. Hasta la próxima. Adiós.